Amigo del campo, ¿cómo le va? Con el saludo que ya nos caracteriza desde hace casi 3 décadas, estamos dando inicio a esta nueva emisión de nuestro programa. Estamos en los exteriores de nuestros estudios ubicados en Cerrillos, en el Valle de Lerma, en la provincia de Salta. Desde aquí vamos a presentar cada una de las notas que conforman la presente emisión de nuestro programa. Estos son los títulos principales. En esta edición de Cambio Agropecuario, sector porcino. Julio marcó una recuperación alentadora en las variables para el productor de nuestro país, aunque el último eslabón de la cadena sigue siendo el más beneficiado. Valles de altura. Salta produce muy buenos vinos y con la tecnología adecuada en los aspectos sanitarios se puede asegurar la sustentabilidad de una actividad emblemática en la región. Reproducción bovina. La importancia de realizar una evaluación de fertilidad de los toros respecto de los resultados que se logran a campo y en función de la cantidad de vacas utilizadas. Estos son algunos de los temas de hoy en Cambio Agropecuario. Y vamos a poner a consideración de nuestro público televidente algunas de las notas logradas por nuestros compañeros de Infolink en el desarrollo de la Rural de Palermo 2024. Allí ha tenido una destacada participación la raza Brangos y hemos dialogado con el presidente de esta asociación, el señor Mauricio Gropo. Acaba de culminar una participación, diría, muy numerosa de Brangos, porque, bueno, además de ser segunda raza, con casi 150 animales en pista, un día y medio de jura, la verdad que muy contentos por la performance de la raza acá en Palermo. ¿Cómo has visto la calidad de los ejemplares que se presentaron? Bueno, la raza viene pasando un muy buen momento ya hace unos años, eso se viene repitiendo cada año, así que en eso es como que te deja tranquilo por cómo están trabajando los criadores, por el nivel de excelencia que están presentando. Lo vimos hace 2 meses en nuestra nacional allá en Corrientes, ahora se vuelve a repetir acá y, como te digo, ya hace 2-3 años atrás que, digamos, después de la pandemia para adelante, te diría. Sé que ese parate en la pandemia hizo que todos aceleraran el ritmo en el nivel genético utilizado y eso, y la verdad que estamos pasando un excelente momento. La raza está buscando expandirse, ¿no? Más al sur y buscar otras latitudes. ¿Cómo les está yendo con esta experiencia? En realidad hay una demanda, no sé si al sur, pero el centro, digamos, la región pampeana, este año hicimos un evento que se llamó Brango al Sur, lo hicimos en la Rural de Junín, ahora a fin de junio, con buenos resultados, con buena participación. Esto era una demanda que teníamos básicamente de nuestros criadores, que necesitaban un evento en el área donde ellos estaban trabajando. Tenemos mucha presencia de criadores Brango en el sur de Córdoba, San Luis, La Pampa, norte de Buenos Aires. O sea, es un área importante desde el punto de vista de la cantidad de criadores de la raza, y bueno, estaban pidiendo eso. Se armó esta Brango al Sur y bueno, salió muy bien. Pasa que la raza Brango tiene esa particularidad, tiene una plasticidad que puede ir tranquilamente desde la región templada hasta el trópico y subtrópico, digamos, porque nuestro patrón racial, digamos, esta es una raza sintética, digamos, ¿no? Tiene dos componentes, una cebuina y una británica, o sea, el brahman o el nelor del lado cebú y el angu del lado británico. Y en nuestro patrón racial, te decía, es aceptado desde 1/4 sangre cebú hasta 3/4 sangre cebú. O sea, en esa conjunción entre cebú y británico, digamos, uno puede trabajar con la raza, depende del medio donde le toque desempeñarse, ¿no? Entonces, puede estar desde el clima templado hasta el trópico. Por eso es que fue importante, estaba la demanda, y bueno, cubrimos esa demanda de nuestros criadores. Y así, hoy estamos, te diría, presente en todas las provincias, básicamente desde el río Colorado para arriba, estamos en casi todas las provincias de la Argentina, o sea, está presente la raza Brango. Acá hoy en la rural tenemos animales de 10 provincias. No sé si inédito se viene repitiendo últimamente, pero siempre estamos muy representados a nivel de todo el país acá en la rural de Palermo. Y si bien vos te pones a ver, la raza es más bien del norte de nuestro país, o sea, es donde más criadores hay, en el Ainhoa. Pero lo mismo, bajan hasta Buenos Aires y quieren estar en esta pista, bueno, obviamente por lo emblemático de estar en la pista de Palermo. ¿Cómo sigue el calendario de la raza de acá hasta fin de año?
Mira, ahora se vienen los remates de la mayoría de las cabañas, porque hasta ahora nosotros tenemos un calendario de remates auspiciado que ya superó los 100 remates anuales. Fueron poquitos los que pasaron hasta ahora, deben haber sido menos de 10, y ahora se vienen los otros 90. En el mes de agosto, que hay días que tenemos hasta 6 remates por día auspiciados, y bueno, y el resto del calendario de exposiciones también. La que resta venir de, diría, en importancia, tenemos una en el NOA, que es Santiago del Estero, que es la Expobra, que la organizamos en conjunto con Brahman y Braford, y después tenemos una en el NEA, que es en la zona de Chaco, en San Martín, que es la Brangu de Primavera, se llama, esa es más hacia octubre. Esas son, como para darte una referencia, de las dos más importantes, y se viene la época fuerte de venta, ¿no? La parte comercial en esta actividad es fundamental, es la que te permite que sigamos, que la rueda siga girando y sigamos invirtiendo y sigamos metiéndole la genética. La participación de numerosas cabañas de todo el país durante el desarrollo de Expo Rural 2024 en Palermo y también las acciones que van a desarrollar los miembros de la Asociación Argentina de Brangus durante el transcurso de este año. La palabra del presidente de esta asociación, Mauricio Gropo. Vamos a hablar ahora con Sebastián Gómez Taltenca acerca de distintos estudios de investigación que están desarrollando tratando de encontrar sanidad en el desarrollo de la producción vitícola. Desde hace 2 años venimos consiguiendo financiamiento del COFECIT, que es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, a través de un apoyo importante de la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología de Salta, para contribuir a la viticultura salteña en algo para mi grupo en particular es muy importante, que es la sanidad y la calidad de las plantas de vid. La vid en particular es una planta que, por su naturaleza de propagación y por ser plantas que viven muchos años, es propensa a muchas infecciones virales. De hecho, es la planta, el cultivo vegetal, en que mayor cantidad de virus han sido descritos naturalmente. Hay más de 90 virus que infectan a la vid. Y que en una región haya una alta ocurrencia de virus no es un problema de la región, es una realidad del cultivo. En todos los lugares del mundo hay muchas infecciones virales. Y lo que hay que hacer es primero saber cuál es la situación, con qué nos estamos enfrentando, y después trabajar en dar una respuesta. INTA desde hace 20 años viene trabajando en distintos esquemas de producción de plantas sanas. En algún momento, en los inicios, trabajábamos buscando plantas sanas y después las multiplicábamos. Como cada vez conocemos más y cada vez hay más virus, es cada vez más difícil encontrar plantas sanas. Entonces tuvimos que movernos hacia formas de esas plantas que nos interesaban, limpiarlas, que es lo que ahora estamos haciendo, las limpiamos y las distribuimos, cosa de que los productores puedan saber cuáles son los virus que tienen, cuál es el perjuicio que tienen, y ofrecer la respuesta, que es la planta sana. A nosotros no nos interesa como fitopatólogos solamente saber cuáles son los virus, sino, a ver, hay 90. ¿Los 90 son todos importantes? No, son 10 los importantes. Bueno, entonces produzcamos plantas al menos libres de esos 10. Y eventualmente sigamos trabajando a ver si hay algo más que sea peligroso para sacarlo y poder ofrecer respuestas. Y esta metodología de trabajo es común y afín a todo lo que sean plantas de propagación agámica. Por ejemplo, en papa se trabaja igual. En papa vos tenés que encontrar plantas sanas, limpiarlas si no las encontrás, y después distribuir tubérculos sanos para que produzcan con muy buenos rendimientos. Lo mismo se aplica en durazno, frutales de pepita, incluso en forestales puede llegar a aplicarse la misma metodología. Hay que hacer trabajos integrados entre los equipos de investigación, los equipos de extensión, los organismos de control y los productores. Y que no le tengan miedo a que algo pase, porque hay herramientas para solucionarlo. Porque hago la analogía de lo que fueron las primeras épocas de la pandemia, que la gente tenía miedo de decir, uy, tengo fiebre. No, pero si tenés fiebre tenés que decir para que se te solucione, porque después el problema puede ser mucho más grave. Y actualmente creo que tenemos las herramientas, hay una dedicación y una vocación clara de INTA para resolver algunos problemas. Tenemos las capacidades en algunas unidades, venimos trabajando, articulando en red para que otras unidades también tengan las capacidades para que puedan ir contribuyendo a solucionar estos problemas. Y nos está faltando trabajar en instancias de comunicación como esta, para llevar tranquilidad y que la gente no piense que somos alarmistas o que somos agoreros. No, si salimos a buscar, si hay un problema es porque queremos llevar la solución a ese problema y no solamente caer con soluciones que no están demandadas.
Creo que una de las cuestiones más interesantes, una de las soluciones más atractivas, me parece, es que se pudieran establecer viveros en la zona norte que produzcan plantas sanas de acuerdo a las necesidades del sector local. Y por ahí que se produzcan plantas que estén acondicionadas. Ya se sabe que hay factores en los cuales el ambiente modifica algunos aspectos de la planta y no es lo mismo una planta que ha vegetado en un lugar que una planta que ha vegetado en otro lugar para establecer un nuevo viñedo. Y promover la producción de plantas locales es una opción muy atractiva para ir mejorando las respuestas al sector productivo. El trabajo de los organismos de investigación tratando de encontrar soluciones a los inconvenientes sanitarios que hoy pueden presentar las producciones vitícolas en la República Argentina y en particular en la provincia de Salta, en los valles altos de nuestra provincia. Enseguida la conclusión de la nota con Sebastián Gómez Taltenca. Ahora le voy a presentar nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Agro Rural. Ventas de maquinarias y repuestos agrícolas. Somos representantes de fumigadoras Jacto, Rastras Valdán, Acoplados Mauro, Discos y Rejas Ingersoll, repuestos hidráulicos, cilindros, mangueras, cadenas y correas. Todo para el campo. Visítenos en Avenida José Hernández 1261, Perico, Jujuy. Horarios de atención, lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 13. Teléfono 388-4916. 624, celular 3884-718-725. Fertinorte, los fertilizantes de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta. Formulaciones específicas para mejorar la relación costo-beneficio. Fertinorte. Vamos a hablar del sector porcino en la República Argentina y por eso lo hemos consultado a un especialista en la materia, uno de los principales asesores de este sector en nuestro país, el ingeniero Juan Luis Uccelli. Él hace un resumen de lo que ha sido el mes de julio para este sector muy importante y pujante de nuestro país. Jorge, nuevamente gracias por estar contigo en este programa y llegar a toda la gente que nos escucha, nos ve. Y que estuvo 6 meses muy complicado, los productores de cerdo tuvieron 6 meses hasta junio muy complicado. Julio cambió,
Ya habíamos hablado la última vez que iba a cambiar, que tenía que cambiar, no había otra. Y cambió, mejoraron los precios, tuvo una recuperación del 14-15%, pero después siguió subiendo y sigue subiendo. Y entonces empezó a aparecer la rentabilidad positiva, cambiaron las caras de los productores que eran para abajo, cambiaron el emoticón para arriba. En una situación también complicada, por una situación que la gente cada vez tiene menos plata y está difícil colocar, y uno ve tanto en el vacuno que subió un 40 y pico%, 46%, y en el pollo que subió un 55%, que hay limitaciones al momento de la venta, y el cerdo estaba muy barato, no tenía problema, pero ahora empezó a ajustar un poco las clavijas. Y lo malo que seguimos teniendo es que al cerdo le siguen poniendo en el último eslabón, ya sea, llámese carnicería, supermercados, un porcentaje de ganancia exagerado, que no es el mismo que le ponen a la carne vacuna, que es un 30, un 40%. Al cerdo le están poniendo un 70, un 80 y hasta un 100%, que es parte de la ganancia que se queda al último eslabón y que al productor no la veía. O sea, si esto hubiera estado más repartido todo el año, el productor no hubiera perdido tanta plata. Pero es parte de la realidad. Yo creo que ahora está marcando un límite y que, bueno, sigue siendo una carne barata todavía y competitiva en un país de pobres. O sea, que es esa es la realidad. Dejamos de ser un país de ricos. O sea, es un país de rico con pobres. Porque eso, la verdad, el país es rico, pero hay mucha gente pobre. Entonces, cuando ven los números asustan. Pero bueno, volviendo al tema del sector porcino, ha crecido, seguimos produciendo más, seguimos aumentando la faena. Se dieron noticias, exportamos mucho en julio, que es una noticia muy importante, llegamos a las 2.000 toneladas. El mes anterior, en junio, hemos llegado ya a las 1.500, era una buena noticia, 2.000 toneladas es una mejor noticia. Pero eso tuvo que ver también por el precio bajo que estuvo en junio, que se continuó en julio. No sabemos en agosto cómo va a ser. A pesar de que el gobierno sacó las retenciones a la carne de cerdo, que eran del 5%, las bajó al 0%, porque eran, para el gobierno es muy poca plata eso, como un incentivo, pero estamos con un dólar todavía un poco atrasado, y entonces no es tan bueno poder exportar, a pesar que hay ganas de seguir exportando sin dejar de abastecer al mercado local, que es nuestro mercado principal. ¿Cómo se puede hacer para bajar un tanto esa brecha que hay entre el último eslabón de la cadena comercial y lo que recibe el productor? ¿Hay alguna solución para eso? Es una cuestión de mercado. Mirá, como dirían los que ahora todo deforma el mercado. Bueno, claro. Yo creo que lo que pasó fue que al bajar la cantidad de carne de vacuna vendida, bajar el buen pollo, los carniceros se encontraron y sus costos aumentaron, se encontraron de que tenían que ver de dónde sacar plata, y el cerdo estaba muy barato. Entonces le agregaron eso. Yo creo que en la medida que esto tienda a normalizarse, va a bajar ese porcentaje, que hoy es grosero, del 100%, va a bajar al 60%, que también es grosero, también claro. Es grosero, pero va a acomodarse un poco, entonces ahí va a bajar un poco la diferencia. Y nosotros siempre la relación que mantenemos es una relación entre el precio del cerdo vivo y el precio promedio que paga la gente en el mostrador, o cuando va a comprar. Y lo lógico sería estar en 2.8 y hoy estamos en 3.2, o sea, estamos por encima, o sea, tenemos que bajar esa diferencia, y la única forma es o que aumente el precio del cerdo o que baje un poco el precio que paga el público, y ahí es acordar las diferencias. Lo malo que el cerdo estuvo 7 meses o 6 meses frenado y en baja, y cuando empezó a recuperar un poco salieron muchos a decir subió el cerdo y es una locura. No, el cerdo no subió, el cerdo está tratando de recuperar lo que perdió durante 6 meses. Y todavía a hoy, a la fecha de hoy que estamos hablando contigo, todavía no lo recuperó. Estamos recién saliendo ahí. La baja de los cereales también ha tenido, digamos, un efecto importante en cuanto a la rentabilidad que se va recuperando. Exactamente, porque si bien el cerdo lo que va del año bajó un 2% hasta julio, bajó un 2% el precio del cerdo, el incremento de los costos fue del 22%, pero... fue del 22% porque tanto el maíz como la soja se frenaron. Si el maíz y la soja hubieran seguido al ritmo, hubieran sido el 60-70%, y ahí sí hubiera sido una crisis muy grande. Nos encontramos que tenemos un maíz y una soja barata,
Y eso beneficia a los que transformamos el maíz en la soja. Entonces ese es un beneficio para nosotros en perjuicio de otros. O sea, acá no es que nosotros nos quedamos con la diferencia, sino que aprovechamos que el precio está más competitivo. Una noticia realmente interesante, el hecho de que se está recuperando las variables económicas para el productor. Y evidentemente continúa esta tendencia de que el último eslabón de la cadena comercial se queda con la mayor rentabilidad, y eso de alguna forma hoy está perjudicando también a los productores porcinos de nuestra República Argentina. Enseguida, la conclusión de la nota que hemos logrado con Juan Luis Uccelli. Volvemos a la rural de Palermo, en este caso para destacar la participación de la raza Angus, y por ello dialogamos con Alfonso Bustillo. Los cabañeros, cuando venimos acá, que soy cabañero, sentimos que entramos a la catedral de la ganadería en cuanto a exposiciones. Son 150 años y la yapa que en Argentina, en esta pista central, se eligen los grandes campeones de las distintas razas. Angus ha venido creciendo sostenidamente, hoy somos la raza número uno, y haber tenido una exposición como la que tuvimos con 350 animales participando y 100 expositores, bueno, es muy lindo. Hace un par de años que ya se le está dando como un campeonato muy especial a los terneros, ¿no es cierto? Premio a los terneros, nosotros le damos un premio particular a los terneros. Se elige de los tres terneros el mejor, en machos y en hembra, y ahora tenemos separado negro y colorado, así que también elegimos el mejor negro y el mejor colorado. Y es una forma de incentivar al que expone. Acordate que siempre que venimos a un lugar como este, lo que queremos es mostrar lo que hacemos y que nos pasen un mimo, ¿no? Un premio. Así que cuanto más premios haya, yo creo que mejor es para todos. ¿Cómo está trabajando la raza en todo lo que es genética? Muy fuerte. El programa de evaluación de reproductores está realmente consolidado. 650.000 animales en la base de datos. 650.000 animales es muchísimo. La población de referencia ya de la genómica, que es lo nuevo, que es todos los DEPs están enriquecidos por genómica, ya tiene 30.000 animales genotipados. Parece poco, pero es un número enorme para nuestras latitudes. Y ahora hemos hecho un trabajo importantísimo en un nuevo DEP que se llama Eficiencia de Conversión y Consumo de Materia Seca, que es un trabajo bastante difícil porque hay que mandar los animales jóvenes a una central de prueba, tenerlos 90 días y esa información cruzarla con sus ancestros. Bueno, técnicamente complejo, pero ya este año logramos 1.000 animales que hicieron su prueba, terneros jóvenes, más todos sus ancestros, con lo cual en este resumen de padres nuevos ya hay DEPs para estas variables, para eficiencia de conversión y consumo de materia seca. Muy importante, porque esta variable es la que nos permite elegir animales que consumiendo menos producen lo mismo, que para la actividad ganadera, donde el 70% de los costos son de mantenimiento, tener esta baja es muy importante, y a su vez para el medio ambiente, porque tenemos menor emisión de gases por mayor eficiencia. Interesantísimo. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo de la raza de lo que queda del año? De la raza tenemos 140 remates por delante, ya auspiciamos casi 10, 140 animales de cabaña y auspiciamos ya 50 de invernada y cría. Y en septiembre tenemos nuestra exposición de primavera, nuevamente con Expo Agro como socia, y va a ser en nuestro nuevo predio de remates y exposiciones, que lo tenemos lindero al mercado agroganadero. Así que vamos a hacer exposición de primavera e inauguración. Esperemos que sea una fiesta. La participación de los criadores Angus en la rural de Palermo en esta última edición 2024, el programa de evaluación de reproductores y los próximos remates y exposiciones que se van a desarrollar a lo largo del año en toda la República Argentina, o al menos en la zona donde se produce esta raza. La palabra de Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación de Angus Argentina. Ahora le voy a presentar nuestra segunda pausa comercial. Ya volvemos. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta.
genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. Agro Rural, ventas de maquinarias y repuestos agrícolas. Somos representantes de fumigadoras Jacto, rastras Valdán, acoplados Mauro, discos y rejas Ingersoll, repuestos hidráulicos, cilindros, mangueras, cadenas y correas. Todo para el campo. Visítenos en Avenida José Hernández 1261, Perico, Jujuy. Horarios de atención, lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 13. Teléfono 388-4916-824, celular 3884-718-725. Vamos a hablar de carne sustentable y de los protocolos que se deben cumplir para la determinación de impacto ambiental de producto. Este es un requisito que hoy ya comienzan a exigir algunos mercados internacionales y es fundamental que los productores argentinos comiencen a pensar en llevar adelante este tipo de certificación. Los cabañeros, cuando venimos acá, que soy cabañero, sentimos que entramos a la catedral de la ganadería en cuanto a exposiciones. Son 150 años y la yapa que en Argentina, en esta pista central, se eligen los grandes campeones de las distintas razas. Angus ha venido creciendo sostenidamente, hoy somos la raza número uno, y haber tenido una exposición como la que tuvimos con 350 animales participando y 100 expositores, bueno, es muy lindo. Hace un par de años que ya se le está dando como un campeonato muy especial a los terneros, ¿no es cierto? Premio a los terneros, nosotros le damos un premio particular a los terneros. Se elige de los tres terneros el mejor, en machos y en hembra, y ahora tenemos separado negro y colorado, así que también elegimos el mejor negro y el mejor colorado. Y es una forma de incentivar al que expone. Acordate que siempre que venimos a un lugar como este, lo que queremos es mostrar lo que hacemos y que nos pasen un mimo, ¿no? Un premio. Así que cuanto más premios haya, yo creo que mejores para todos. ¿Cómo está trabajando la raza en todo lo que es genética? Muy fuerte. El programa de evaluación de reproductores está realmente consolidado. 650.000 animales en la base de datos. 650.000 animales es muchísimo. La población de referencia ya de la genómica, que es lo nuevo, que es todos los DEPs están enriquecidos por genómica, ya tiene 30.000 animales genotipados. Parece poco, pero es un número enorme para nuestras latitudes. Y ahora hemos hecho un trabajo importantísimo en un nuevo DEP que se llama Eficiencia de Conversión y Consumo de Materia Seca, que es un trabajo bastante difícil porque hay que mandar los animales jóvenes a una central de prueba,
tenerlo 90 días y esa información cruzarla con sus ancestros. Bueno, técnicamente complejo, pero ya este año logramos 1000 animales que hicieron su prueba, terneros jóvenes, más todos sus ancestros, con lo cual en este resumen de padres nuevos hay DEPS para estas variables, para eficiencia de conversión y consumo de materia seca. Muy importante, porque esta variable es la que nos permite elegir animales que consumiendo menos producen lo mismo, que para la actividad ganadera, donde el 70% de los costos son de mantenimiento, tener esta baja es muy importante, y a su vez para el medio ambiente, porque tenemos menor emisión de gases por mayor eficiencia. Interesantísimo. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo de la raza de lo que queda del año? De la raza tenemos 140 remates por delante, ya auspiciamos casi 10, 140 animales de cabaña y auspiciamos ya 50 de invernada y cría. Y en septiembre tenemos nuestra exposición de primavera, nuevamente con Expo Agro como socia, y va a ser en nuestro nuevo predio de remates y exposiciones, que lo tenemos lindero al mercado agroganadero. Así que vamos a hacer exposición de primavera e inauguración. Esperemos que sea una fiesta. Rodolfo Bongiovanni, técnico investigador del CONICET, hacía referencia a la ecocertificación, a los protocolos que se deben seguir tratando de llegar a la determinación de impacto ambiental de producto para la carne argentina. Un aspecto muy interesante y que los productores deben comenzar ya a pensar en eso. Vamos a darle conclusión a continuación a la nota que hemos logrado con Sebastián Gómez Talquenca. Él nos está hablando hoy de algunos estudios que tienen que ver con la determinación de enfermedades en la producción vitícola y los trabajos que están desarrollando para tratar de morigerar los efectos de estos virus. Salta, en los Valles Calchaquíes, tiene una fracción importante de lo que es la viticultura nacional. Están muy bien posicionados comercialmente, tanto dentro del país como fuera del país. Tienen la variedad blanca emblemática del país, que es el Torrontés Riojano, como estandarte. Producen muy buenos vinos, pero nosotros desde nuestro aporte pequeño creemos que podemos hacer pequeñas contribuciones para que esas calidades, esos volúmenes de producción sean mayores y de esta manera promover a la sustentabilidad de la viticultura salteña. No tenemos la llave de la felicidad, pero podemos contribuir un poquito para que las cosas vayan mejor. En particular, la Estación Mendoza tiene un grupo muy grande de gente trabajando en distintos eslabones de la cadena productiva, desde producción de plantas, que es en lo que yo estoy más involucrado, aspectos sanitarios, aspectos de manejo de cultivo, de riego, de cosecha, de elaboración, de modo que tenemos muchas herramientas para dar respuestas a las demandas del sector productivo, y nosotros como INTA estamos para eso, estamos para generar tecnología que resuelvan problemas, que faciliten las cosas y que aumenten la sustentabilidad. Y siempre vamos a estar deseosos de los investigadores de transmitir lo que hemos generado y los extensionistas de ser parte de ese proceso de aprendizaje mutuo entre la industria y el andamiaje científico. Así que yo creo que tenemos mucho para ofrecer y estamos más que ávidos de escuchar demandas para tratar de satisfacerla, y si hay algo que no sabemos, trabajar en conjunto con la industria para poder resolver esos desafíos que se nos plantean. En algunas instancias, como este proyecto que venimos llevando entre la Estación Mendoza y la Estación Salta, estamos trabajando en la producción de plantas y ya estamos listos para entregar las primeras plantas obtenidas por estas metodologías que hemos incorporado. En otros proyectos estamos, como ejemplo, justamente estamos hablando con unos colegas de Jujuy sobre cómo, desde esta alianza que tenemos entre Mendoza y Salta, sumar a Jujuy para contribuir al desarrollo de la viticultura de la zona de la Quebrada en Jujuy. Y siempre estamos tratando de cubrir los flancos que se nos van abriendo. Cada vez se nos abren más oportunidades, principalmente a raíz de vínculos personales, que una persona conoce a otra y dice, che, ustedes que saben de tal cosa, ¿nos pueden ayudar? Siempre estamos deseosos de ayudar, porque lo que queremos nosotros no es que nuestras tecnologías y conocimientos queden en una biblioteca, sino que lleguen a los territorios. Hay un abanico muy amplio, desde plantas que ya estamos entregando hasta ideas de proyectos que estamos escribiendo. Y de ahí hay de todo.
Seguramente que con la tecnología aplicada en cuestiones sanitarias se puede llegar a darle sustentabilidad a una actividad emblemática en los valles altos de la provincia de Salta, la producción vitivinícola. Estábamos dialogando con Sebastián Gómez Talquenca, es uno de los técnicos investigadores que lleva adelante un interesante proyecto de investigación y desarrollo. Ahora le presento nuestra última pausa comercial, ya volvemos. Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta. Provisión de insumos y servicios para contribuir al fortalecimiento del sector productivo. El tabaco es la actividad productiva más importante de Salta. Genera empleo en forma directa a más de 25.000 familias. Los recursos de la producción tabacalera se reinvierten en nuestra provincia. Cámara del Tabaco de Salta, defendiendo los intereses del sector tabacalero. Agro Rural, ventas de maquinarias y repuestos agrícolas. Somos representantes de fumigadoras Jacto, rastras Valdán, acoplados Mauro, discos y rejas Ingersoll, repuestos hidráulicos, cilindros, mangueras, cadenas y correas. Todo para el campo. Visítenos en Avenida José Hernández 1261, Perico, Jujuy. Horarios de atención, lunes a viernes de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. Sábados de 8:30 a 13. Teléfono 3884916824, celular 3884718725. Vamos a continuar hablando del sector porcino y afortunadamente en este último mes se ha detectado una disminución en el peso de faena, lo cual puede llegar a beneficiar en la ecuación económica a los productores. Y también el ingeniero Juan Luis Uccelli va a hacer referencia a la capacidad de exportación que tenemos en Argentina para distintos destinos internacionales. Yo creo que ahora en agosto vamos a tener una caída importante porque empezó a haber más movimiento. O sea, la venta esta tiene que ver... El aumento del precio tiene que ver también con un tema de demanda. Empezó a haber más movimiento y eso está apurando los plazos de entrega. Entonces vamos a bajar 3 o 4 kilos, que es normal para esta época, porque normalmente siempre en agosto hay una baja y que sigue hasta fin de año. Y recién en abril empieza a recuperarse de vuelta el peso de la faena. Este año igual estamos por un peso con 2 kilos o 2 kilos y medio por encima del año pasado, el promedio del año pasado. Y es interesante, pero también afecta el costo. Entonces, esa es una sumatoria una cosa con la otra. Ah, la ecuación económica quizás no es tan favorable para el productor. Exactamente, pero los números, ahora que empiezan a dar, uno se pone más contento. Entonces, irónicamente, empieza a bajar el precio de faena. Empieza a dar la rentabilidad. Y acá el problema es
en los momentos malos vemos cómo, qué hacer para salir, en los momentos buenos nos olvidamos de todo lo que pasó. Y este creo que es el gran problema que tiene el sector, que está mitad de año sufriendo y mitad de año olvidándose. Entonces, como se olvida, al año siguiente otra vez tiene medio año para sufrir. Y después vuelve con medio año bueno y se olvida. Y es una historia que se repite, que habría que en algún momento cortar este círculo vicioso que no aporta nada. Y esto tiene que ver con adecuar un poco los valores y que la cadena empiece a trabajar como un conjunto para avanzar, que nadie pierda plata de los eslabones de la cadena, pero tampoco que nadie gane exageradamente a costa de que otro pierda. Entonces, eso, creo que tenemos que empezar a trabajar eso. Eso es fundamental, tener la exportación abierta. Hoy está abierta, tenemos ventajas. Nos falta un poco la adecuación del dólar, pero cuando eso esté, vamos a ser grandes proveedores del mercado interno y vamos a ser jugadores, yo creo que importantes en la exportación, porque tenemos todas las condiciones para crecer. Hablaba hace un momento de que llegamos a las 2.000 toneladas de exportación. ¿Todavía hay mercados emergentes que pueden llegar a captar la producción argentina? Sí, hay una realidad que China le cortó las compras a Europa y por un tema de autos, por un tema de baterías, por un tema que no tiene nada que ver con el cerdo, pero le cortó las ventas. Y eso ha generado una apertura de líneas de compra por parte de China y de los países que están en la periferia, todo el sudeste asiático, que está siendo interesante. Y ahí es donde creo que Argentina empezó a participar. Obviamente nuestra participación hoy es muy pequeña. Si siguiéramos la tendencia esta, vamos a llegar a las 20.000 toneladas, 18.000 toneladas exportadas, que es un número muy bueno comparado con los años anteriores, pero que está lejos de las 45.000 toneladas que exportamos en el 2020. O sea, nuestra capacidad exportadora está muy por arriba y creo que tenemos que empezar a retomar el camino que habíamos hecho de exportación. Vuelvo a repetir, sin descuidar en ningún momento el principal mercado que hay cuando uno piensa en la exportación, que es el mercado propio. ¿Nuestra producción está adecuada a los requerimientos que hoy tienen distintos mercados a nivel internacional? Claro, nosotros los mercados que estamos abasteciendo no tenemos problema. Obviamente hay mercados mejores, como sería el mercado de Japón y Corea, que todavía no hemos llegado, y obviamente la Unión Europea, que no vamos a ser vendedores en el corto plazo. En el mediano plazo sí vamos a ser vendedores para Europa. Pero tampoco estamos haciendo cosas raras. Ha aparecido todo esto de la deforestación. Sí. Yo creo que también hay todo un show que se arma de esto. Y Argentina, la verdad, la gran mayoría de la producción, yo diría casi toda, la hace en normas correctas, en normas lógicas, y habría que defender eso y no empezar a pelearse por cosas que son indefendibles. Y entiendo que otras líneas de exportación, otros productos de exportación dependen de la Unión Europea y tienen que adecuarse, pero una cosa es adecuarse y otra cosa es regalarse. Me parece que hay que someterse. Hacer las cosas. Por eso, hay que hacer las cosas en la medida que se puedan hacer, porque a la larga no todo el mundo va a seguir produciendo alimentos. Y quien produzca alimentos va a ser, yo creo que, tan importante como el litio o tan importante como el petróleo. Y Argentina tiene esa ventaja que puede explotar, que es un gran productor de alimentos. Y aparte estamos tan tristemente enfocados en Europa. Yo creo que el gran problema del sector vacuno fue enfocó mucho en Europa. Ahora se enfocó en China y es como que vamos de un lado para el otro, tipo veleta. Sí, sí. Tendríamos que tener muchos mercados abiertos para decir, bueno, a ver, este nos pide, este nos conviene. Bueno, sigamos, hagamos algo específico. Nos piden que las vacas sean rosas, hagamos las vacas rosas para este mercado que me va a pagar tanto. Pero que si no me paga tanto, no me conviene hacer vacas rosas. Y estoy haciendo acá una ironía de los pedidos que puede hacer la Unión Europea. Y tener otros mercados abiertos donde colocar. Porque a la larga el mundo necesita alimentos. Y vuelvo a repetir, Argentina es un gran productor de alimentos. Bueno, con este panorama, ingeniero, ¿qué se espera para el próximo mes? Yo creo que agosto va a ser un mes interesante. Yo creo que va a haber algún retoque más al precio del cerdo. Pero ya ahora empezamos a estar dependiendo de la carne vacuna. La carne vacuna aumentó bastante, el pollo aumentó más. Pero nosotros tenemos que tener una relación con la carne vacuna que nos deje entre un 25 y un 30% por debajo, corte por corte, y en esa medida nosotros vamos a ser competitivos. En la medida que aumente y que se acerque, va a pasar lo que pasa siempre. Baja la venta de carne de cerdo y después se tiene que adecuar el precio. Obviamente el que paga los patos rotos siempre es el productor,
Pero por eso, cuando hablo de organizar el sistema, organizar la cadena de valor, es no llegar a esos extremos que uno tiene que pegar un freno cuando podría haber levantado el pie del acelerador y haber seguido a 60. O sea, ¿para qué uno tiene que ir a 120 y después frenar a 0? Es preferible ir a 60 y viendo qué está pasando en el camino. Sin duda que nuestro país tiene una importante capacidad de exportación, sin tratar de descuidar el mercado interno, quizás el más importante que tiene hoy el sector porcino de la República Argentina. Estábamos dialogando con uno de los principales referentes de este sector en la Argentina, el ingeniero Juan Luis Uccelli. Vamos a hablar ahora de la importancia de la evaluación de la fertilidad de los toros en sus rendimientos a campo y también en función de la cantidad de vacas que se utiliza. Por eso hemos dialogado con Sergio Marcantonio. La importancia que tiene la evaluación de la fertilidad de los toros respecto al resultado logrado a campo, que muchas veces no existe un correlato absoluto. Sobre todo en los toros que son aptos, o sea, en el caso de los toros que producen semen apto, muchas veces la evaluación y el resultado de esa evaluación no condice exactamente con el resultado logrado en el campo. Esto no quiere decir que la evaluación de semen no sirva, justamente porque para lo cual sirve la evaluación es para descartar aquellos eyaculados de toros que no sirven, que no van a preñar. Y van a dejar solamente los aptos. Ahora, la capacidad después para decir de estos 10 toros cuál va a preñar más, tiene limitaciones técnicas, porque la fertilidad es sumamente compleja, que incluso ni siquiera depende de la fertilidad intrínseca del toro, sino de cómo se maneje el semen, de cómo esté la vaca en el momento de ser inseminada. Y otro concepto que me gustaría también incorporar es que cuando uno quiere evaluar o comparar la fertilidad de toros ya a campo, muchas veces lo hacemos sin el número suficiente de vacas evaluadas. Es decir, que no tenemos que ser demasiado arriesgados y concluir que un toro preña más que otro cuando se utilizó en muy pocas vacas. Es decir, para realmente que la diferencia sea significativa, sea estadística, necesitamos un número importante de vacas y ahí sí podremos concluir que un toro preñó más que otro. 1000, por ejemplo. Por ejemplo, 1000 vacas, que permite diferenciar 3 puntos de fertilidad, uno 57 y otro 54. Bueno, esa diferencia entre 57 y 54 es significativa si yo utilicé 1000 vacas por toro. Sí, le pregunto eso porque generalmente se hace con menos. No sé qué tan generalmente, pero suele hacerse con menos. Generalmente, como lo dices así, se hace con menos. Y no está mal que se haga con menos, porque nadie tiene por qué inseminar 1000 vacas por cada toro. El tema es que hay que ser prudente en las conclusiones de cuando quiere comparar. Esto es tanto para la fertilidad de toros como muchas veces para comparar la capacidad de inseminadores, que muchas veces se dice este inseminador preña más que este otro y en realidad no hay diferencia, lo que pasa que el azar jugó, que a lo mejor le tocaron vacas que se preñaron más, etcétera, etcétera. Las evaluaciones de laboratorio, por tanto, pueden variar según justamente ese trabajo. Exactamente. Aún utilizando las evaluaciones más complejas que evalúan atributos que en la rutina no se utilizan, aún así, utilizando índices que cruzan distintas evaluaciones con citometría y demás, aún así no podemos predecir el orden, una jerarquía de fertilidad, vuelvo a remarcar, en los toros aptos. Sí nos permiten descartar eyaculados de toros que no van a servir, que no van a preñar. Muy importante tomar estos conceptos de Sergio Marcantonio respecto de lo que es la reproducción bovina y de cómo llevar adelante una tarea eficiente en cada uno de los pasos que tienen que ver con el desarrollo de la producción agropecuaria. Y así estamos llegando al final de esta nueva emisión de nuestro programa. Si usted se quiere comunicar con nosotros, allí está nuestro número telefónico, también nuestra dirección electrónica y, por supuesto, la posibilidad de acceder a nuestra página web. A usted lo encuentro, Dios mediante, la próxima semana. Muchísimas gracias.